quería atrás del tío, quería vos, buena, buena. Intentaba buscar la presencia, cuidado. ¡Y aquí está el primero! ¡La tuvo Víctor Torres! Sobre la raya la quitó Quispe. Pudo estar el primero del compromiso. Así de la nada pudo estar Atlanta arriba. Le quitó la etiqueta de gol Quispe. El balón que se va al costado. Pelota favorable al conjunto del equipo de Atlanta Altillo. Somos desde la cancha. Se va el tiro de esquina, va a ser efectivo. Danta, Danta. Le va a pegar Tananta, a ver, arriba subió ahora, intersecta bien la pelota. Sobre esa zona el 7, Josué Larrea. Otra vez del sector derecho, le va a pegar Tananta, dan Tananta, va el capitán del Tananta Altillo. La jugó sobre izquierda para buscar el segundo pase. Y Díaz Narán quería. La pelota que va a agarrar el portero Sebastián Zunini. Abrió por izquierda y aquí aparece Larrea. Cabeza levantada, pelota a ras del suelo, sobre el mismo sector aparece Valdés. Presiona John Cristóbal. El balón por derecha para Jorge Quispe. Hacia atrás por el portero Sebastián Zunini. Larrea. Este es Josué Larrea. Tocando sobre el medio sector. Cuidado, elabora bien. Y aquí aparece Fabricio Rocha. Y jugó rápido para Miguel Bosa. Quiso enganchar Tananta que dejó la pierna, pero traba bien. Y se viene de la contra Moisés Tejada. Partido que se hace trabado. Partido que se hace luchado. Partido que se vive a través de la cancha Perú 2. Vamos por más. La pelota por derecha y el rebote lo tiene José Morías. Atención, abrió por derecha para que vaya Harold Torres. Hace la bicicleta Harold Torres. Quería Harold Torres sacar el centro. Despeja bien Tananta. Recupera Rocha. El balón sobre medio buscando la presencia de Aquino. Bien aquí Acosta. Se viene el Roberto Carlos de Atlanta al tiro. Abrió por derecha para Moisés Tejada. Tejada sobre la diagonal. Le quiere pegar al arco. Cierra bien Larrea. El balón sobre la izquierda para que vaya Cárdenas. Banderín en alto. Sí, señor. Lo hizo Noé Ollarse. Banderín en alto de Ollarse. Tiro libre en salida que corresponde al cuadro del equipo del cuadro celeste de Olimpia de Campeones. A toda la gente que recién se va conectando, le mandamos un abrazo de gol, le pedimos las disculpas del caso. Estamos aquí en el ritmo, en el Ricardo Ventín, cuidado, atención, y aquí se viene Sebastián Moreno para levantar la cabeza y mandar el centro. Cierra bien Waura, balón que se va sobre el costado, al final tiro de esquina, córner que favorece al cuadro de Olimpia de Campeones, logra efectivo Bosa. Sube Valdés y también Quispe, aquí puede estar con un balón detenido, el primero del compromiso. Correcto, Pedro Juárez, bueno, el partido ha empezado movidito, el partido está realmente para cualquiera de los dos, ambos están mostrando condiciones ofensivas, pero la más cercana la tuvo Atlanta Altillo. ¡Viene la ría! Le pegó un fierrazo, le prendió cartucho al botín izquierdo, intentaba ir sobre ese sector el 23, Harold Torres. Balón que pasó cerca, casi le vuela a Harold Torres la cabeza. Aquí se viene Rocha que muerde, me agrada Rocha en el medio sector. Mesones, Rocha que recupera. El balón que se va perdiendo afuera. Bueno, una baja importantísima para Atlanta Altillo es la ausencia de parte de Yactayo, el camellito Yactayo, que realmente pues es el elemento desequilibrante en el equipo amarillo y hoy no está en la oncena del equipo de Atlanta Altillo. Y se viene nuevamente Atlanta Altillo, abrió por derecha para Vance, Vance que saca el espacio para mandar el centro al medio. Bien paradito Valdés, quería Larrea, se queja de un golpe. Balón buscando a Cristóbal, había una falta, sí señor, por parte de Aznarán ante Larrea. Sanciona bien el profe Aristóteles Ramos. En salida, tiro libre que favorece al cuadro celeste del COC, que es el Club Olimpia de Campeones. Arriba el servicio, quería Harold Torres, bien Waura para rechazar, primero también Rocha para poner la espalda y ganarla, la tiene bien Morilla, se abrió por derecha para que vaya Moreno, grita toda la gente, el rebote que dejó Flores, y aquí está el primero, balón al medio, atento, reacción felina por parte de Flores, pudo estar el primero. Muy bien el arquero, ¿eh? Primero ofreció un rebote, y un rebote que prácticamente quedó ahí en el centro del área, el portero Flores, pero luego llegó bien, cuando aquí... Intentaba el cuadro de Atlanta Altillo. ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro amarillo de Atlanta Altillo.
Rubio, lo hizo, camiseta número 13, Luis Ángel Cárdenas, aprovechó el rebote y le pegó sobre el primer palo, respondió rápidamente Atlanta Altillo, el primero de la noche en 12 minutos, 1 para Altillo, Atlanta 0 por el cuadro Olimpia de Campeones, aquí en el Rima se abrió el marcador, Juan Fernández, somos desde la cancha, vamos por más. Correcto, Pedro. Bueno, goles que no haces, goles que te hacen definitivamente, ¿no? Si había fallado una Olimpia de Campeones muy cerca, tuvo que exigirse al máximo el portero Flores de Atlanta Altillo y llega la réplica, ¿no? Con un remate que parecía, Pedro, que se iba a ir, del campo, parecía que el balón se iba a abrir, finalmente se mete en el arco en un disparo esquinado de parte del jugador número 15, el jugador Cárdenas, ¿no? El jugador número 13, perdón, el jugador Luis Cárdenas. Se pone adelante rápidamente a 30 Altillo, promediando los 12 minutos de primer tiempo. Y aquí está Larrea, se abrió el marcador, partido bonito que se vive aquí en el Ricardo Bentín. Con la pelota la va teniendo Nicolás Aquino, se apoya bien con Sergio Valdés. Este abrió por derecha y aquí aparece Moreno, pisa sobre la raya que divide ambos terrenos. La juega para Nicolás, o para Nicolás Aquino. Hacia atrás por el portero Sebastián Zunini. Este abrió por izquierda para Sergio Valdés. La pide Larrea. Este es Josué Larrea, se viene Larrea, va Larrea, quiso hacerle un hueco a Avances y gana. Aquí está Avances abriendo para Moisés Tejada, va a llegar Moisés Tejada, le pone el cuerpo bien Larrea. Inteligente este número 7, lateral izquierdo de Olimpia de Campeones, cierra bien su zona. Kife, aquí está con la pelota Nicolás Aquino. Se apoyaba bien con Valdés, hacia atrás por el portero Zunini. Un saludo para la señora Brigitte Francesca, esposa de Yactayo, precisamente, que está pidiendo que ingrese Yactayo en cualquier momento. Le mandamos un abrazo seguro para toda la gente que se va conectando a la transmisión. Le decimos que puede darle like a la página y compartirla. Desde ayer, la nueva plataforma desde la cancha Perú 2. Que se sumará y estará para todos ustedes dispuestos para las transmisiones de la Interliga. Cuidado, se venía sobre esta zona José Morillas. El balón que se va cerrando bien Waura, buscando para Costa. La deja correr a Costa y el rebote que iba a buscarlo también Edías Narán. Balón que se pierde afuera del campo. Seguimos 1-0 favorable a Atlanta Altillo cerca del primer cuarto de hora. Con gol de Cárdenas, lo está ganando el conjunto amarillo al cuadro del Olimpia de Campeones aquí en el RIMAC. Lucha por el tercer cupo, el tercer lugar del campeonato de la Liga Distrital del RIMAC. A través de la cancha, balón al medio, agarra bien Flores para quedarse con la pelota. Y no solo por desde la cancha Perú 2, sino también por desde la cancha Perú. Son las dos plataformas nuevas, sigan a dos páginas, la programación saldrá y usted sabrá por qué página irán los partidos, en simultáneo y también todos los encuentros de la Interligas. El balón que se va perdiendo afuera del campo, lateral ofensivo que favorece al cuadro de Atlanta Altillo. Lo hará efectivo a Costa, ya lo jugó para John a Cristóbal, va Cristóbal aquí, lo marca de cerca bien Nicolás Aquino, cierra bien Cristóbal Aquino, que lo aguante, lo temporiza, va Aquino nuevamente, trepó a Costa, balón hacia el medio buscando a Narán, sacó el centro al medio buscando a Torres, despeje defensivo por parte de Quispe, balón que iba a Cristóbal, había una falta, sí señor. El profe Aristóteles Ramos sancionó la falta, tiro libre para adentro. Bueno, en la tabla de posiciones, Alianza Pizarro tiene 7, Unidad Paita tiene 5, ese partido, el partido de estos dos equipos viene después. Atlanta Altillo tiene 1 punto y Olimpia de Campeones no tiene puntos, es decir, con el empate, Atlanta Altillo ya estaría obteniendo el tercer cupo al Interligas. Y bueno, y en el segundo partido, el partido final, Unidad Paita tiene que ganar sí o sí si quiere ser campeón del RIMAC, porque con un empate Alianza Pizarro se alza con el título. Y es importante quedar primero en la tabla general de la Liga Distrital del RIMAC y con todas las ligas, porque así tendrían la suerte de caer en mejor grupo, ¿no? Hablando también, refiriéndonos a la distancia de los viajes, del transcurso en donde tenga que jugar. Recuerden que los partidos son los fines de semana y a mitad de semana, ¿no? En una semana se definen las tres fechas y la clasificación a la siguiente etapa de la Interligas. Aquí está con la pelota tocando Waura. Dan Tananta, filtra bien el pase, la jugó para Mesones. Aquí está con la pelota primero Cristóbal, sobre la bomba central desde la cancha Perú, vamos por más. En el medio sector quería Valdés, intentaba lucharle a Aquino, otra vez Cristóbal y pierde la pelota y se viene el cuadro celeste de Olimpia de Campeones.
Aquí está con el balón Fabricio Rocha. Abrió por su izquierda para que aparezca nuevamente Larrea. Quiso jugar de memoria con su compañero Moreno. Cierra bien Tananta. Otra vez Valdés para el Olimpia de Campeones. Y se viene aquí con la pelota inteligente Revilla. Abrió por derecha. Y aquí está. Intentaba ir por el balón Bosa. Cayó al piso. Cierra bien Besones. Jugó para Costa. Se quitó la pelota encima buscando a Cárdenas. Se va re bien abajo Nicolás Aquino. La pelota que se va sobre un costado. Lateral defensivo que favorece al cuadro de Atlanta Altillo, que a los 12 abrió el marcador con gol de Cárdenas. Atlanta Altillo 1, Olimpia de Campeones 0, 17 minutos, parte inicial del compromiso. Partido válido por el tercer puesto de este cuadrangular que tiene como finalista Alianza Pizarro y también Unidad Paita. Intentaba ir por la pelota y robar Miguel Bosa, el balón que se va perdiendo afuera. Alza bien su banderín el profe Martín Benítez. Es un lateral defensivo que favorece el cuadro amarillo. Aquí está Costa buscando a Cárdenas. Primero Cristóbal. Pierde la pelota Cristóbal Torres. Aquino. Sobre medio sector quería Rocha. Y se viene Cárdenas. Qué ligerito. Y aquí está Atlanta Altillo. Le viene Cárdenas. Puso la pausa pero no tiene compañeros. Partido Atlanta. La jugó sobre el medio para que vaya. Y comienza a disputar el conjunto amarillo sobre el medio sector. Aparece Mesones para pegarle de larga distancia. Y del remate. Balón que pasa cerca al parante izquierdo. Desde el arco saldrá Zunini. Bueno, partido que llegamos a ver, Pedro. El partido de Atlanta Altillo lo hemos visto en dos partidos que hemos transmitido. Y realmente es un equipo que muy rápido para recuperar la pelota, es ligerito, como tú lo dices, por los costados ataca más que por el centro, pero en esta oportunidad domina, ¿no? Ya después del gol domina, mantiene aún en vilo a la defensa del equipo rival, siempre generando peligro por las bandas, y Olimpia de Campeones, que comenzó bien, se ha ido diluyendo en su poderío ofensivo. Intentaba escaparse aquí el jugador Sebastián Moreno, lo empujó con todo Vances, ¿ah? Al final creo que fue Tananta el que le infraccionó. Y el profe Aristóteles Ramos marca un tiro libre peligroso, favorable al cuadro Olimpia de Campeones. Con un balón detenido buscará e intentará causar daño sobre la portería de John Flores, portero de Atlanta Altillo. Frente al balón se para el número 13, Fabricio Rocha. Tres hombres en barrera, manda Flores, subió Valdés y también Quispe. Para el rebote va Moreno. Abierto a la pide también Harold Torres por derecha, atención, y aquí puede estar el empate, tiene que defender en este el cuadro de Atlanta Altillo, ataca bien Olimpia de Campeones, centro de Torres quería primero, Rocha intersecta bien la pelota, Flores el balón por izquierda, intentaba ir a Costa, se resbaló. Y la pelota sobre el costado va a responder nuevamente al cuadro Olimpia de Campeones. Somos Desde la Cancha y vamos por más. Estamos hasta ahora con la nueva plataforma de Desde la Cancha, Desde la Cancha Perú 2. Preparándonos ya para los partidos en simultáneo en el Interligas. La pelota por el medio, presiona Cárdenas, quería sobre esa zona también Franco Revilla con todo Cárdenas, falta. Sí señor, tiro libre peligroso que favorece al cuadro Olimpia de Campeones. Juan Fernández comienza el cuadro celeste a robar metros. Así es, ya comienza a llegar, pero de a pocos, ¿no? O sea, está generando faltas, pero no llega, digamos, con la rapidez que lo hace Atlanta Altillo cuando tiene la pelota, ¿no? Estamos ya bordeando los 20 minutos, va a venir el tiro de esquina a favor de Olimpia de Campeones. Al final cobró tiro de esquina, frente al balón va Torres para pegarle con pierna derecha, el efecto abierto para Quispe, cuidado, intentado arriba, el jugador Morillas, el rebote la tiene Larrea quería José Larrea, en corto para Moreno, filtra bien el pase buscando la presencia de Jorge Quispe. Pensó en la segunda jugada antes de recepcionar la primera. La pelota que se le escapa por un costado. Lateral en salida que favorece Atlanta Altillo. 20 minutos y medio. Qué rápido ha pasado este primer tiempo. Juan Fernández ha partido movido, partido bien jugado, partido rápido y luchado. Aquí está con la pelota Avances. Se le desataron los zapatos al portero Flores. Están las imágenes de Aaron Quispe. Está amarrando Tananta. Ahora sí se redundan las acciones. De manos. Buscará sacar Vances. El balón al medio buscando a Cristóbal. Recupera aquí bien sobre el medio sector. Harold Torres. Vances, Pezones, Mesones. Aquí está con el balón Cristóbal. Quiso sacar la pelota que choca rápidamente en Harold Torres. Le tiró un pelotazo en el bajo vientre a Fabricio Rocha. Sí, fue sin querer, ¿no? Fue un remate casual de parte del jugador de Atlanta Altillo. Ha quedado entonces tendido el número 13 del conjunto de Olimpia de Campeones, Fabricio Rocha. Lo vienen atendiendo al jugador del equipo celeste. El árbitro
con mucho criterio, detuvo las acciones para que se recupere el jugador del Olimpia de Campeones. Pasa la voz, que la nueva plataforma desde la cancha Perú, o desde la cancha, tiene presentando en estos días desde la cancha Perú 2. Plataforma que se une desde la cancha Perú, porque las dos señales te llevarán a cabo todo el Interligas. Arriba la pelota por parte de Flores. Aquí está el servicio por parte de Torres. Cuidado, le pega Cristóbal. Iba a ser un golazo, pero la pelota dio al medio. Así es, Pedro. Pero las llegadas de Atlanta al tío generan más peligro que las de Olimpia de Campeones. Cierra bien Taranta. Saca el rebote a Costa. Superó la marca de dos hombres para Taranta. Se sacó la pelota de encima buscando Cárdenas. Primero Revilla. Mesones sobre la bomba central desde la cancha Perú. Vamos por más. Aquí está la pelota nuevamente tocando y la tiene Aznarán. Eddie Aznarán. Aznarán que sigue. Esconde el balón atrás del tío. Mesones. Aznarán. Triangulan por derecha. Aznarán sigue. Aznarán. La pelota no sale. Se comió bien la jugada. El 22. Sergio Valdés. Lateral ofensivo que va a sacar rápido avance y no hay oxide. La pide nuevamente Víctor Torres. Va el 18. Balón sobre el medio. Recupera Rocha. Bien Taranta, pelota que se va perdiendo afuera. El partido que se hace trabado en el medio sector, Juan, por ahora, lo sigue ganando por la mínima Atlanta Altillo. Somos desde la cancha Perú, aquí en el RIMAC. Le decimos a toda la gente que está conectada, comparte y dele like a la página, a los hinchas del RIMAC, que compartan esta transmisión para que se enteren que desde la cancha Perú 2 te trae el tercer lugar entre Atlanta Altillo y Olimpia de Campeones. Y seguido estaremos con la gran final entre Alianza Pizarro y Unidad Paita. Y se viene Harold Torres, sacó el centro del medio, quería Revillo, despeja bien a Costa. El balón que lentamente se va perdiendo sobre el costado. Lateral defensivo que favorece al cuadro Olimpia de Campeones en 23 con 20. Da mucho gusto, Pedro, que la iniciativa que comenzó con desde la cancha para utilizar el Facebook Live y poder transmitir los partidos de fútbol amateur, cada vez se siga masificando, ¿no? Cada vez haya más personas, más medios que utilicen esta herramienta para poder transmitir el fútbol amateur. Eso, la verdad, nos llena de mucha alegría porque se beneficia toda la gente que de repente no puede ver los partidos en vivo o toda la gente que también participa como jugador, como técnico, como dirigente y que se pueden ver a través de las imágenes en esta oportunidad a través del Facebook Live. Y usted, la mayoría de partidos lo puede ver a través de la cancha. Pero no se olvide que los pioneros somos desde la cancha Perú. Y vamos por más. Va a haber acá un tiro de esquina que favorece al conjunto de Olimpia de Campeones. Lo hará efectivo Harold Torres. Le va a pegar con pierna derecha sobre el punto de penal. Pasado bien el cabezazo. Cuidado, balón al medio. Se despeja como puede Atlanta el tío. Primero era el 22 Valdés. Intentaba Aquino. Despeja como puede la saga de Atlanta el tío, que cierra bien en defensa. Aquí viene el lateral ofensivo. Lo hará efectivo Josué Larrea. Y está Larrea buscando la presencia también del jugador Bosa. Otra vez el centro de Rocha. Balón al medio. Aquí está el empate. Entró con todo Morillas. Atento Flores. Se la pierde Morillas, ¿eh? En la puerta del arco el arquero no llegaba. Llegó primero el jugador, pero no llegó a pegarle a la pelota. Te quería comentar, Pedro, el que, bueno, ya anticipamos que el que gane de este grupo, uno de los rivales que va a tener, digamos, el que gane este partido, uno de los rivales que va a tener es el Inmaculada Premasur de San Isidro, que ocupa el primer lugar en esa liga. Los números son impresionantes, ¿eh? Te cuento, 58 goles a favor, 7 goles en contra, 9 partidos jugados, 9 ganados de Inmaculada Premasur en San Isidro. Ay, 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 a Premasur y San Isidro, que fue la primera con la que rompimos fuegos en esta liga distrital, no fue la primera liga la que visitamos, y a Premasur desde la primera fecha ya había dado señales claras de su arrollador ofensiva. Aquí está con la pelota nuevamente Guaura. Saliendo lento por parte de Atlanta el tío. Va Guaura. Se le escapó la pelota. No llegó a su posición a Costa. El balón que se pierde fuera del campo. Aquí está con el balón Franco Revilla. Desde la cancha pioneros en transmisiones de Ligas Amateurs. Ya viene el partido entre Alianza Pizarro y Unidad Paita, que va a definir los dos primeros cupos. El orden de los dos primeros cupos en el RIMAC. La pelota le iba a buscar sobre esa zona. Víctor Torres, se le escapa, guarda el balón al medio para que vaya Cristóbal. Cierra bien el jugador Larrea. A este jugador se le escapó la tortuga, pero Galápagos, ¿ah? Sí, increíble, ¿eh? Iba a ser el blooper de la noche. Aquí está con el balón saliendo Quispe.
hacia el medio para que aparezca su portero Sebastián Zunini. Este abrió para Revilla. Quispe o Valdés que lo pedía por sector derecho. Revilla que va para adelante. La jugó para Harold Torres que se pega sobre la banda. Ya trepa al campo rival. No regresó a Costa. Y está en su posición el centro al medio buscando la presencia. Cuidado. Se viene. Intentaba Harold Torres. El rebote para Moreno. Pisa el área. Moreno Tananta. Temporizador Tananta para cortar y apagar el incendio. Por ahora seguimos 1-0 y se viene Moreno otra vez para Olimpia de Campeones. El balón al medio buscando a Nicolás Aquino. Este hacia atrás para Valdés. Directo al arco, chocó en Mesones. Sigue Valdés, va Valdés, traba Mesones. Valdés que atropella, sacó como puede Tananta. Parece que el gol de Olimpia de Campeones va a llegar, pero por demolición. Porque intenta, choca, insiste, pero no llega el gol, pero cada vez se aproxima más. La jugada de Torres era clarísima. Mal control de parte de Acosta, el defensa de Atlanta Altillo. Deja el balón, pero Torres... no tuvo, digamos, la reacción de patear en primera, ¿no? Se demoró un poco, rápidamente Acosta puso el pie derecho para quitarle la pelota. Somos desde la cancha Perú. Vamos por más. Desde la cancha Perú 2, en la nueva plataforma que desde la cancha Perú pone a disposición a todos los hinchas del fútbol macho para llevar los partidos en simultáneo a través de la cancha Perú y de la cancha Perú 2. Cuidado del servicio al medio. El cabezazo por parte de Valdés que chocó en el horizontal. Por ahora se sigue salvando el conjunto de Atlanta Altillo, pero merece el empate. Olimpia de Campeones quería correr a Moreno. Lo mataron con este servicio en profundidad. Desde el arco moverá el portero Flores. Merece el empate, Pedro, definitivamente. Merece el empate ya Olimpia de Campeones. Claro, por la continuidad con la que está llegando. Ahora ya ha sumado más hombres al ataque. Está incidiendo más por izquierda y por el centro, por la banda derecha no tiene mucha presencia, pero creo que muchas veces se impone un poco la envergadura física también de sus jugadores sobre la ligereza en el conjunto de Atlanta Altillo. Y se viene aquí con la pelota, va el 20, Quispe, abrió por izquierda para Moreno, y se viene Olimpia de Campeones. Moreno decidió mal, pero sigue teniendo el cuadro celeste de Olimpia de Campeones la pelota. Y aquí está Sebastián Moreno. Se apoyaba con Quispe. El rebote la tiene Cristóbal. Abrió por el medio para que aparezca Snarán, que jale el balón bien y juega para Cristóbal, que bien la armó Atlanta Altillo. Y sobre el círculo central desde la cancha y vamos por más. Habilitaron bien la pelota para Tejada. Agarra bien Zunini. ¡Qué buena jugada! Sí, qué buena jugada. Sabe trabajar mucho al contraataque el equipo de Atlanta Altillo, ¿no? Precisamente porque son hombres veloces. Buena arremetida de Tejada, pero finalmente... no llegó. Se va a tratar el tío. Se va Vance y tiene todo el espacio para centrar. Vance y el centro. Buscando a Víctor. Cuidado, aquí está Cárdenas. Intentaba de esta manera. Por el medio la pedía Víctor Torres. Se la pierde al tío. Se salva la gente de Olimpia de Campeones. El vuelo que toma el jugador para pegarle me hizo recordar a Zidane en el gol a Leverkusen. Pero la pegada, nada que ver. La pelota afuera. La gente grita aquí. En el equipo, la hinchada de Olimpia de Campeones se retiró con el 23, Harold Torres. Confirmaremos quién ingresó el 16. El 16, Diego Bustamante en el conjunto celeste. Estaremos informando en 29 minutos 50 segundos, parte inicial de compromiso. Y aquí se viene, aquí está con la pelota. Cuidado del 8, que era Bosa, directo al arco. De esta manera intentada Bosa. Bien, la arremetida, balón afuera. Bosa como que está un poco... oculto, ¿no?, en el partido, ¿no? Ese jugador que de repente aparece, ese jugador que quizás tiene más talento en el equipo de Olimpia de Campeones, es rápido, habilidoso, encara, hace bien la diagonal, pero repito, este equipo de Olimpia de Campeones no está atacando mucho por ese sector, más lo hace por el lado de Moreno, el lado izquierdo. Así es, efectivamente, había una falta de Valdés, el profe, o mejor dicho, de Quispe, y le muestra la primera cartulina amarilla al número 20. Del conjunto de Olimpia de Campeones, el profe Aristóteles Ramos le fue por atrás al atacante del conjunto de Atlanta Altillo. Hace la primera cartulina amarilla del compromiso y el primer cambio. Se retiró con la 23 Harold Torres y le dio su ingreso el 16 Diego Bustamante. Es el primer cambio en el conjunto de Olimpia de Campeones en casi ya media hora y un poquito más de juego del compromiso, con gol de Cárdenas a los 12. Atlanta Altillo le sigue ganando 1-0 Olimpia de Campeones aquí en el Rima por el tercer cupo para clasificar al Interligas. Somos desde la cancha Perú 2 en vivo, la segunda plataforma desde la cancha. ¡Vamos por más! Acá hay un balón detenido que favorece al cuadro de Atlanta Altillo, el servicio que jugaron en corto. ¿Qué pasó?
Y el árbitro que da la señal después que sacaron, le hicieron mal. Una jugada de laboratorio que explotó en el camino. Y aquí se viene Morillas, arriba, jugando rápido para Bustamante. En su primer contacto con la pelota, va Bustamante, pone bien las cuatro letras. Bustamante al medio, cuidado. Llega de esta manera para pegarle. Sobre el medio sector, se descolgó bien Fabricio Rocha. Le pega, llega, tiene llegada al arco rival. Sí, digamos que se perfiló bien para el remate. La pelota le llegó bien, la dirección estuvo errada, pero buena iniciativa de parte de Rocha. Con estos precisos momentos, amigos de la cancha, Perú 2. ¡Vamos por más! Suena el silbato del profe Aristóteles Ramos para marcar la culminación de los primer tiempo. 1 para Atlanta del Tío, 0 para Olimpia de Campeones. Comenta para De las Canchas este primer tiempo por 1-0 que gana Atlanta, Juan Fernández. Bien, muchas gracias, Pedro Juárez. Estamos aquí en el campo del Colegio Ricardo Ventín. Ha sido un primer tiempo muy, muy complicado para Atlanta Tío. A pesar de estar ganando, creo que el partido debió culminar por lo menos con un empate para Olimpia de Campeones, ¿no? Atlanta Tío hizo el gol, luego tuvo algunos contraataques, pero está esperando un poco más a Olimpia de Campeones. Ha retrocedido unos metros precisamente por la presión del equipo celeste, que se ha ido con todo en busca del ataque. Bien Moreno por el lado izquierdo, Rocha siempre intenta llegar rompiendo líneas por el centro. Algo oculto, algo apagado, Bosa por el lado derecho, que es el hombre de repente más rápido, más desequilibrante de Olimpia de Campeones. Y deja la sensación, pues, que de alguna manera Atlanta Tío se va con un premio muy grande, ¿no? Haber anotado ese gol prácticamente como una respuesta del disparo fallido de la gente de Olimpia de Campeones. En una oportunidad que pierde, el arquero deja picando la pelota en el área, y en el segundo remate el arquero nuevamente llega a quitarle la iniciativa a Torres en el remate, y es ahí donde precisamente viene la réplica, ¿no? La réplica, el contraataque de parte del conjunto de Atlanta Altillo, y en la réplica, el contraataque, Pedro, cuando se había perdido la oportunidad Olimpia de Campeones, llega este gol, que un disparo que parecía que fue con mucho suspenso, ¿no? Porque inclusive el jugador se queda mirando para ver la trayectoria de la pelota, y la pelota finalmente entra esquinado a la mano derecha, rasante, del portero del conjunto de Olimpia de Campeones para convertirse en el único gol del partido, que para mi gusto, Pedro, es mucho premio para Atlanta Altillo. Creo que Olimpia de Campeones hizo lo necesario para irse con el empate. No, sí, efectivamente, creo que los primeros 10 minutos marcan mucho el camino de este primer tiempo, que lo gana por la mínima Atlanta Altillo. Respondieron bien, creo que un partido animado por las ambas escuadras, creo que ninguno de los dos salió a especular, ¿no? Y se están jugando una final entre ellos, no, más allá de que sea por el tercer cupo, entre los dos saben que es una final, porque el ganador va a recibir el premio, no el título, sino el premio de clasificar a la etapa de Interliga. Es una experiencia que puede ser muy gratificante para la escuadra que clasifique en la siguiente etapa de la Copa Perú, porque es una experiencia donde van a seguir ganando, mayor jerarquía, y en un partido donde lo hace bien y lo gana bien Atlanta Altillo. Ahora, se dio la regla del fútbol, ¿no? Goles que no hace, goles que te hacen, y en la jugada previa del gol, el cuadro de Olimpia de Campeones tuvo una posibilidad donde el portero Flores, que ha estado seguro, creo, en dos jugadas, no, nada más que ha tenido de repente malas decisiones, de repente donde tenía que rechazar en primera, prefirió agarrar la pelota que venían vivoreando, pero después en la siguiente jugada un Cárdenas inspirado, ¿no? Cárdenas, ¿no? Y por izquierda está causando mucho daño, siempre trata el cuadro de Atlanta Altillo a abrir por el sector derecho para dejarle libre en la zona pasiva, como es la de Cárdenas, que siempre está ahí activo en zona pasiva, tranquilo, abriéndose o cerrando según el movimiento de la pelota que se elabore por el sector opuesto. Bien ganado, pero eso sí no quita que en la parte final, creo que en los últimos 15 minutos de este primer tiempo, el cuadro Olimpia de Campeones ha hecho bastante para merecer el gol del empate, ¿no? Lamentablemente los partidos se ganan con goles, pero no han tenido mayor fortuna de cara a la portería de Flores. Sí, han estado muy, muy erráticos, ¿no? Y principalmente, Pedro, muy, muy falto de reacción, porque habían rebotes, pelotas que quedaban ahí, que podían aprovecharlas, pero o el defensa o el arquero prácticamente controlaban esa situación, cuando bien podría haberlo complementado de la mejor manera los delanteros como Torres, ¿no? Que estuvo un poco errático en la ofensiva del equipo de Olimpia de Campeones. Bien, vamos a estar después de este partido con el encuentro entre Alianza Pizarro y el conjunto de Unidad Paita. Hay que decir que en ese partido, con el empate, Alianza Pizarro estaría ya campeonando en la Liga Distrital del RIMAC, y en esta definición por el tercer cupo, un empate también le daría a Atlanta Altillo la posibilidad de obtener el tercer cupo.
a Olimpia Campeones, solamente la victoria le podría dar ese ansiado tercer cupo que disputan en esos momentos ambos equipos. Gana 30 al Tío 1-0 sobre el conjunto de Olimpia de Campeones. Sí, y otro punto más también decirles a la gente que está conectada a través del Facebook y a la gente que también está aquí presenciando aquí el estadio, que es desde la cancha Perú 2, es la nueva plataforma que está lanzando desde el día de ayer desde la cancha para poder seguir el Interliga, junto a Desde la Cancha Perú, página principal, secundada por Desde la Cancha Perú 2, son las dos señales a través del streaming en donde la gente fanática de la Copa Perú y del fútbol macho va a poder seguir a sus diferentes equipos de sus distritos que clasificaron al Interligas. Podrán verlo por las dos señales, compartidos en simultáneo y a través también de una programación variada con todos los encuentros ya del Interligas. Así es, nos vamos preparando entonces para el Interligas, ¿no? Hemos estado desde que comenzó la etapa distrital en Lima. De la primera fecha. En San Isidro. ¿No? De San Isidro, la primera fecha. En San Isidro, después estuvimos en Caraballo, ¿no? Y ahí hemos estado recorriendo los diferentes distritos hasta donde hemos podido. Y bueno, son, Pedro, casi entre 65 y 70 partidos transmitidos en etapa distrital. Así que en el Interligas vamos a estar haciendo una cobertura amplia de todos los partidos que se puedan, para transmitirlas en vivo y en directo y que usted lo pueda ver a través de las plataformas, Desde la Cancha Perú, Desde la Cancha Perú 2 y por ahí de repente alguna otra, si es que de repente nos ayuda un poco el los horarios, ¿no? A veces claro, los horarios. También el material humano, que a veces contar con todos, a veces no se puede, pero lo cierto es que lo mejor del mundo para todos ustedes, para que puedan ver a sus equipos en vivo y en directo, y a la gente que está en el extranjero también, por supuesto, que siempre nos pide ver a los equipos de su barrio, a los equipos de su distrito. Esperemos que poder estar cumpliendo con todo ello. Y así como el equipo de su distrito lucha por llegar hasta el Nacional, Desde la Cancha Perú es el equipo que te trae la Copa Perú en completo, en su totalidad, para llegar al Nacional, terminando una temporada 2008 de Copa Perú espectacular. Correcto, a ver si enfocamos ahí a la gente, hacemos un zoom para que se pueda ver a la gente que viene aquí. Está la gente toda, ahí está todo el bombo, toda. Ahí está la gente de Olimpia de Campeones haciendo la barra espectacular hoy para apoyar a su cuadro celeste a pesar de la derrota parcial. Trata de que... Muy bien, entonces estamos con toda la gente. Ahí está la gente de Olimpia de Campeones. Se va acomodando la pelota sobre la bomba central. Va a haber un cambio en el conjunto amarillo. ¿Qué pasó ahí? Ahí está la gente que está con su bandera de Olimpia de Campeones. Ha ingresado el número. Todos están listos, Víctor Torres. Todos listos, todos ordenados. Vamos a ir con el cronómetro en cualquier instante para iniciar la parte complementaria. Agáchense un poco todos, agáchense los dos, por favor. Y va a comenzar en estos instantes. Gracias. La segunda parte del compromiso entre Atlanta Altillo y el conjunto del equipo de Olimpia de Campeones. Balón afuera. Usted vive esta segunda parte a través de la cancha Perú 2. ¡Vamos por más! Corre aire aquí, en el RIMA, le contamos a toda la gente que está conectada a través del streaming. Linda la gente del RIMA, de verdad, espectacular. Aquí está con la pelota Acosta, sacando sobre el costado. Quería Cristóbal y pierde, la tiene Bosa. Filtrado el pase, corta bien Mesones. La pelota que se va perdiendo afuera del campo. Revilla. Quispe. Tocando Aquino hacia atrás para Requispe, para que vaya Valdés. Casi se le escapa la tortuga a Valdés. Abriendo para Larrea. Otra vez Sergio Valdés. Arriba para que vaya Bosa, atento bien Acosta. Balón para Cristóbal y ganó Revilla. Y se viene el cuadro Olimpia de Campeones. Aquí está Bosa con la pelota para mandar el centro rasante. Cuidado, balón hacia atrás. Y aquí está el empate. Cierra bien por derecha Vánchez. El balón por encima del arco, puesto el empate. Lo comentábamos, ¿no, Pedro? Reciben la pelota, pero demoran mucho. Le falta reacción, le falta rapidez para poder definir. Ahí se la perdió el número 16.
el jugador de Olimpia de Campeones, Diego Bustamante, ¿no? Recibe la pelota y se demora en rematar. Le cayó rápidamente la marca del conjunto de Atlanta Altillo. La pelota al medio la tiene Revilla. Guarda Revilla, querido Víctor Torres. Recupera Cárdenas, no se tocó el claxon. Con John Cristóbal, entre los dos se quitaron el balón. Y lo mira mal Cristóbal a su compañero, ¿eh? Lo mira mal el número 10. Aquí está con la pelota, nuevamente vuelve a la carga el conjunto de Olimpia de Campeones. La tiene Bosa, Bustamante, cierra Viega Costa, reclamaba Revilla mano. El árbitro Aristóteles Ramos dice que no hubo nada. Casi todo Olimpia de Campeones en campo de Atlanta Altillo, ¿eh? Falta el portero Zunini y se viene el balón para Bustamante, cierra bien Guaura. ¡Se va a sacar la pelota de encima! ¡Cierra con todo Morillas! Este Guaura es bueno, ¿eh? Lo vimos en los partidos pasados, Pedro. Rápido para las coberturas, fuerte, recio. Y en esta oportunidad puso la pierna fuerte, pero le costó caro. Ha quedado tendido, ha quedado lesionado, sentido. El número 4 de Atlanta Altillo, 1-0, está ganando el equipo amarillo. El 4 que es Guaura, junto con Tananta, hacen una buena dupla de centrales. Hombre que está tendido, acciones paralizadas. Recuerde que somos desde la cancha Perú 2, vamos por más. Esta es la final, o la fecha final, ya cerrando una temporada buena en el RIMAC. Ya hoy se conocerán a los tres clasificados, al campeón, al subcampeón y al tercero para el Interligas. Movió rápido Vance, sacó con todo Tananta, el balón que se va fuera de la cancha del Ricardo Bentín. Lateral ofensivo que favorece rápidamente Olimpia de Campeones. Lo va a hacer efectivo Josué Larrea de manos. Buscó la presencia de Moreno. Cierra bien Vances. La hace bien, cuidado Moreno. Y el centro al medio buscando a Bosa. Va Bosa para el empate. ¡Qué buena jugada! ¡Gol! Campeones, lo hizo el número 8, Miguel Osa, los 3 casi 4 del complemento, un toletol en el área rival del Atlanta Altillo, aprovechó bien Bosa en una jugada individual, movimiento de cintura espectacular, mandó la pelota adentro. Siempre los que recibían el área no tenían los recursos para poder definir y para poder tener la tranquilidad para meterla al fondo. Bosa sí lo tuvo, apareció prácticamente de derecha a izquierda en diagonal para robarle la pelota al arquero, ¿no? Interceptó bien ese pase, lo sacó al arquero del arco y ahí definió a placer cuando el arco ya estaba desguarnecido. Golazo de parte del número 8 por la definición de Bosa. 1-1 el marcador. Tuvo frialdad y eso se llama jerarquía. No le temblaron las piernas. Aquí está Elias Narán, abrió por derecha y se viene Vances. Va a descargar para Narán, también la pedía John Cristóbal hacia el sector medio. Intentaba buscar la presencia de su compañero, que era el 18, Víctor Torres. Y todavía Sudis pasa el peligro. Sacó como puede en el fondo el conjunto Olimpia de Campeones. Es un lateral en ataque que favorece el cuadro amarillo de Atlanta Altillo. Insistió. Terminó mejor el primer tiempo y en este inicio del segundo logró lo que quería desde el principio, poner el empate. El partido vuelve desde el inicio. Hasta el momento está clasificando Atlanta Altillo, pero ha salido con todo Olimpia de Campeones. Obviamente obligado, pero estaba con el marcador abajo. Decíamos, ¿no? Todo el equipo prácticamente estaba en campo contrario de Olimpia de Campeones y consiguió lo que tanto quería, el gol del empate. Y aquí está con la pelota, va el 28, Jean-Pierre Trujillo, que entra en la parte complementaria. Intentaba Bosa, se viene el Club Olimpia de Campeones. Cierra bien Edita Narán. La pelota que se va perdiendo al córner. Estamos llegando a los 5 minutos y medio. Parte final del compromiso, 1-1 por ahora el partido. Ay, qué atención. Le va a pegar Bosa con pierna derecha, efecto abierto sobre el punto de penal. Saca como puede bien Mesones, le pega Revilla. Con todo quería también Eddie Aznarán. Pisó la pelota, Aznarán falta, sí señor, de Bosa. Que se había mandado un golazo, pero la jugada ahí invalidada. Por una falta en ataque de Bosa, en perjuicio de Aznarán. Respiro para Atlanta Altillo. Por ahora el partido 1-1. Va a haber un cambio en la escuadra de Atlanta Altillo. Se retira el 18.
El 18, Víctor Torres. Vamos a ver por quién. Le dan la 9, la tenía guardada. Ahí está el Zaperota sobre la bomba central. Entonces el 14 esconde. Así es. Aquí está con la pelota saliendo del conjunto de Atlanta Altillo. Balón al medio. El rebote para que aparezca Cárdenas. Aquí está Luis Ángel Cárdenas. Intentaba jugar con Aznarán. La pelota que se va perdiendo afuera del campo. ¡Cuidado! Lateral ofensivo que favorece al cuadro de Atlanta Altillo. Va el cuadro amarillo con las imágenes de Aarón Quispe. Los comentarios de Juan Fernández. Toca y comienza a buscarla John Cristóbal. Cárdenas. Mesones. Aznarán que pedía. Intentaba la contra y se viene Bustamante. Cierra bien Taranta. Le quedó incómodo a Taranta esa pelota. No se hizo problema. Cerró los ojos y mandó la pelota afuera. Aquí está el lateral izquierdo, Josué Larrea. De manos en un lateral ofensivo. Arriba buscando Moreno. Rechaza bien sobre esa zona avances. Somos desde la cancha Perú. Por el streaming número 2. Vamos por más. Ahí está sacando como puede bien Guaura. Balón que se pierde afuera del campo. El lateral sobre la banda que favorece al conjunto celeste de Olimpia. Quería Moreno. El rebote que le queda sobre media altura. Va Moreno para trabar. Larrea quiso sacar el centro. Pelota que choca en Moisés Tejada. A ver si tiene oportunidad. Hay minutos el buen camellito. Se va luchando sobre esa banderín de la esquina. El balón que favorece desde el arco al portero John Flores. Aquí está John Flores nuevamente para acomodar la pelota. Abierto por izquierda, la pide Acosta. Apodado por nuestro comentarista Juan Fernández como el Roberto Carlos, ¿no? El Roberto Carlos del RIMAC. Ahí está el servicio para Tejada. Va Tejada, pero Larrea lo va a presionar y no va a dejar girarlo. Va Tejada y ganó Larrea. Bien Larrea, pero sigue Tejada. Abrió por derecha, cuidado. Y aquí se viene con todo. Intentaba ir por la pelota Conde. Al final era avance que había subido al ataque. Va avance para el lateral. Avance de manos, el balón al medio, cuidado, la tiene Conde, pisa Conde, va Conde, sigue Conde, cierra como puede Valdés, el balón que se va perdiendo fuera del campo, tiro de esquina, Conde para Atlanta Altillo. Estamos llegando a los 9 minutos y medio, parte final del compromiso. Ahí está el servicio, a ver, servicio sobre el punto de penal, quería el camellito y Actayo. Mesones. Mesones quiere. El balón por derecha para Avances. Avances que manda el centro largo. Balón para que vaya y se gane la vida John Cristóbal. Servicio largo. Iba también atento para la cortina Sergio Valdés. Desde el arco saldrá el portero Sebastián Zurini, que le entrega a Valdés el balón para que saque. La pelota en lo más alto del Ricardo Ventín. Bien Aznarán. Balón sobre la bomba central para Valdés. Bien paradito Avances y recupera Atlanta Altillo y se viene. Aquí está con la pelota John Flores. John Cristóbal jugando para Aznarán. Tres dedos buscando la presencia del 14, que es el camellito y Actayo. Correcto, la pelota tiene que pasar mucho por él, ¿no? Él es el jugador desequilibrante, lo ha demostrado en muchos partidos, es el goleador del equipo. Y no lo vemos, digamos, tan presionado por la marca de Olimpia de Campeones, que está más dedicado en buscar el gol que le dé la ventaja, sino es que no le llegan los balones. Balón al medio para Bustamante, Bustamante y el segundo. Increíble lo que acabamos de ver. Se lo perdió Diego Bustamante solito debajo del arco. No sé por dónde pasó esa pelota, Pedro, ¿eh? Yo no sé por dónde pasó. No, no, es que es increíble. La pelota prácticamente no tenía ángulo para poder salir, sino para entrar. Y finalmente se va afuera. Qué raro remate de parte de Bustamante. Increíble lo que acabamos de ver a través de las imágenes de la cancha Perú. A través de las imágenes de Aarón Quispe en el Ricardo Ventín. Pudo estar el segundo, lo veo mejor Olimpia de Campeones. ¿Eh? Ahí está el servicio al medio. Quería Moreno, de Chalza, bien Taranta. Mesones,
Anarán. Pisó el globo, balón para Yactayo, cuidado, y se viene el cuadro de Altante Altillo, no tiene espacio Yactayo, el camellito. Se viene Valdés. Miguel Bosa, qué buena jugada Bosa, me agrada cómo juega y cuando va para adelante. Aquí está Bosa, balón al medio para Bustamante, qué buen tande. Se viene Bosa para lanzar el centro. ¡Sacó Taranta! En última instancia, Sebastián Moreno se la pierde. Qué gran jugada de Bustamante y Bosa por derecha. Correcto, gran trabajo de Bosa por el lado derecho. Apareció el jugador del talento en el equipo de Olimpia de Campeones, primero con el gol y ahora con este servicio, ¿no? Prácticamente complicado, la sacó por encima, pero bien ahí la defensa del conjunto de Atlanta Altillo para despejar cuando ya el jugador de Olimpia de Campeones llegaba a Bustamante para meterla con golpe de cabeza. Así es, era Moreno en primera instancia, la sacó Taranta de la línea, le quitó la etiqueta de gol y se va a retirar. Cristóbal. Así es, se va Cristóbal, el 10, va a ingresar el 5. El 5 que es regalado. Regalado entonces el segundo cambio que han hecho ya las dos escuadras. Y aquí va Bosa otra vez con Bustamante y estos se buscan. ¿Eh? Sacó Guaura, guarda. Balón sobre la izquierda, aquí está Revilla, bueno, balón afuera. Y por la ubicación es un volante que se va a plantar delante de los defensas. ¿Eh? Un volante de marca para Atlanta Altillo. Y se viene Aznarán. Bien Cárdenas, descargó para que vaya Acosta y este me agrada cuando va Acosta y pasó, tiene el espacio para sacar el centro, dejó correr la pelota hasta la cocina, centro al medio, de que se quedó sin pierna, rebote para Cárdenas, ese balón había traspasado la línea de fondo, desde el arco saldrá Sebastián Zunini. Sí, gran arranque de parte de Acosta, creo que es una de las pocas trepadas que ha tenido en este segundo tiempo, sacó el servicio, pero la pelota ya había traspuesto la línea, continúa 1-1 el marcador. La pelota para Mesones, descargó hacia el medio para Regalado, sigue Regalado, lucha entre dos, Regalado, va Regalado y pone esfuerzo, Regalado y pierde. Aquí está Valdés, había una falta contra Regalado, sanciona bien la falta Aristóteles Ramos, 13 minutos con 50 ya, parte final del compromiso por el tercer clasificado, por el tercer puesto, rumbo a la Interliga como RIMAC 3. Por ahora está empatando Olimpia de Campeones y Atlanta Altillo. El balón sobre el medio, la dejará correr el portero Sebastián Zunini. Desde la cancha Perú, te trae dos plataformas para que vivas la Interliga. El primero, el principal, desde la cancha Perú. Y el segundo, desde la cancha Perú 2. ¡Vamos por más! Aquí está con la pelota saliendo Revilla. Levantó la cabeza, ¿qué pasó? A ver, el profe Aristóteles Ramos dice que no, pelota quieta. Nuevamente desde el fondo saldrá Quispe para el conjunto de Olimpia de Campeones. Quispe lo puso en lo más alto el Ricardo Ventín. Iba, intentaba también Mesones. Complementa a Tananta. Regalado quería Mesones que iba a complementar y abrió por izquierda. Y se viene Cárdenas, va Cárdenas, a ver Cárdenas, sigue Cárdenas. Aplicó la velocidad, Cárdenas no tuvo espacio. Tenía tres a la marca. Rocha. Quispe. El balón sobre el medio para que aparezca nuevamente Taranta. De esta forma manda el balón sobre campo rival. Revilla. Presiona Cárdenas. Le entró mal Cárdenas. Había una falta en ataque. Tiro libre en salida para el cuadro celeste. Muy rápido el autor del gol de Atlanta Altillo. Es un jugador que va por izquierda muy rápido. No tiene compañía. No se asocia con gente que viene por el centro. Un poco distanciado también del camellito de Yactayo que está jugando como hombre en punta. Y creo que debería retroceder unos metros también. Porque es un hombre que maneja bien la pelota. Miguel Bosa quería el balón que se va perdiendo afuera del campo, somos desde la cancha. Aquí está del costado, la va a mover Revilla. Se la deja al 20, Jorge Quispe. Quispe para colocar de manos y le va a tirar al cajón grande. Arriba Quispe, cabeza bien despeja Taranta. El rebote para que vaya Nicolás Aquino. Balón al medio para que aparezca Valdés, abrió por izquierda, cuidado, va Moreno. Oportuno avances. Para poner la puntita del botín y mandar esa pelota al córner. Buena jugada de decisión por parte del número 6. Aquino buscando la velocidad de Moreno. Sobre la izquierda va el habilidoso Miguel Bosa para pegarle con pierna derecha. Barrocha también al cabezazo. A ver, la Rea subió para poner y conectar de cabeza. Balón cerrado. Y
increíble lo de Osa, monumental lo de Flores. Muy bien Flores, muy bien Flores en las tiradas, la pelota lo sorprendió, ¿eh? Esperaba el centro, la pelota finalmente pudo convertirse en un olímpico, pero bien el portero para despejar la pelota, nuevamente Osa frente a la pelota. Y este es peligroso. Va con la pierna derecha, afecto abierto, otra vez sobre el punto de penal. El balón al medio para Bustamante, cierra bien, cuidado, intentaba Mesones. Aquí le pegaba contra la marca de Mesones, Nicolás. Aquino, la pelota por encima del arco. El partido está caliente, Pedro, el partido está para cualquiera en estos minutos ya. Olimpia de Campeones va con la desesperación de obtener el triunfo que le dé ese tercer cupo. Atlanta Altillo espera un poco, especula un poco más. Pero creo que no podría confiarse con este resultado, Pedro. Somos de la cancha con los comentarios de Juan Fernández. Las imágenes de Aarón Quispe, Mesones. Guaura. Taranta. Abrió por derecha para que aparezca Avances. Parte alta de sus pantallas. Quería Avances, cerró bien Moreno. La pelota que se pierde afuera del campo. Está cargando el estadio Juan Fernández. Llega a las barras tanto de Alianza Pizarro y Unidad Paita. Este de Paita que va llegando, Juan. Está llegando a la barra de Unidad Paita para el partido que definirá pues el título de campeón en la Liga Distrital del RIMAC. Continúa el partido. Se va Bustamante, cierra bien Guaura, no se complica. Intentaba ganarle la espalda a Guaura Bustamante. Llegó la gente de Unidad Paita para ponerle la fiesta en la gran final. Entre Alianza Pizarro y Unidad Paita. Somos desde la cancha. A través de la cancha Perú 2. ¡Vamos por más! Lateral en salida que favorece el cuadro de Atlanta Altillo. 18 minutos con 20. Parte final del compromiso por ahora. Lo está empatando Atlanta y Olimpia. Mandamos un abrazo de gol para toda la gente que está conectada. Para el buen Julito Claudio. Aquí está con la pelota Narán. Abrió por derecha. Cuidado, cierra bien aquí Valdés. Iba a buscar la tejada. Moreno que iba, cierra bien Vances, pierde en alto de Moreno, quedó sentido sobre esa zona, el lateral derecho, Atlanta el tío Vances. En salida, tiro libre que favorece Atlanta, con gol de Cárdenas se puso adelante, empató Bosa para el cuadro, guarda para el cuadro del equipo de Olimpia de Campeones. Desde la cancha, te trae para las Interligas dos plataformas. La primera desde la cancha Perú y la segunda desde la cancha Perú 2. ¡Vamos por más! Ahí está el servicio. Bien Tananta para despejar de cabeza. Otra vez sobre el costado moverá Josué Larrea. Aquí un lateral defensivo que favorece el cuadro de Olimpia. Hacia atrás buscando la presencia de Sergio Valdés. Primero era la presencia de Quispe. Valdés que pierde, cuidado. Presionaba el cabellito. Salida lenta por parte de Olimpia. Repliega un poquito el conjunto de Atlanta Altillo para buscarle la explosividad en ataque por parte de Yactayo. Quispe. Sergio Valdés. Presionaba Yactayo. Aquí está con el balón Aznarán. Tejada. Tejada. Yactayo. Aquí está Yactayo para aplicar la velocidad con todo. Entró y lo barrió Sergio Valdés. El profe Aristóteles Ramos le muestra la cartulina a María Valdés. Bien ganada la María, ¿no? Ya lo había sobrepasado el camellito Yactayo en base a velocidad. Y Valdés le comete la falta a María para el número 22 del conjunto de Olimpia de Campeones. Y el tiro libre para Atlanta Altillo. Frente al balón va el 14 Yactayo. Vamos a ver, dos hombres en barrera. Aquí está el portero Sebastián Zunini, manda dos en la barrera. Ya subió Aznarán y también Guaura. También Taranta. Le pegó Tayactayo sobre el segundo palo. De cabeza sorprendía a la gente de Atlanta Altillo. Pudo estar el segundo, se agarra la cabeza el jugador número 5. Al final fue el 4, Guaura. Pudo estar el segundo. Sí, el arquero se quedó a mitad de camino, ¿eh? Salió una indecisión ahí en la salida. Pero generó peligro, más no el gol para el conjunto amarillo que hace rato que no llegaba al arco de Olimpia de Campeones. Balón sobre el medio sector. Bien regalado. Aquí está regalado la joven corto. Se viene Atlanta Altillo. Va el Yactayo. Brola bien la pared. Quería irse a Aznarán. El balón por derecha. Y aquí aparece Cárdenas que se recostó sobre esa banda. Largo el servicio para Tejada. Sale bien Zunini.
agarra esa pelota y le da. Aquí está Miguel Bosa. Levantó la cabeza Bosa, manda el centro largo. El balón que buscaba la presencia de Valdés. Atento Guaura. Más atento está el portero Flores. Somos desde la cancha Perú. Aquí en el RIMAC. Desde la cancha Perú. Vamos por más. Ahí está el servicio. De cabeza bien Larrea. Complementa Quispe. De cabeza bien Tananta. El balón para Cárdenas. Y aquí está Luis Ángel Cárdenas. La jugó para avances. Se viene Atlanta el tío. Abrió por derecha para Cárdenas. Intentaba Roche. Se le escapó la tortuga. Aquí está Roche. Le va a presionar Cárdenas. Duelo de treces. El 13 Rocha para Olimpia. El 13 Cárdenas para el cuadro. Atlanta el tío. Pone bien el ropero Rocha. Intentaba inteligente Rocha para hacer chocar el balón en Cárdenas. La pelota que se va perdiendo afuera desde el arco. Repondrá Olimpia de campeones. Arriba el servicio por parte de Quispe. Primero Acosta. Balón al medio. Bien y le va a luchar a Aznarán. Complementaba Revilla. Y se viene Ángel Bosa. Va a aplicar la velocidad. Bosa pone el freno. Engancha. Habilita bien. Y aquí se parece. Y filtra bien el pase. El 28 Trujillo. Balón al medio. Hasta la cocina entra. Hasta la cocina entró Olimpia de campeones. Casi se le escapa la pelota a Flores. Sí, pero la defensa central del conjunto de Olimpia de campeones siempre está atenta, ¿no? Cuando vienen los centros de los costados, siempre se anticipan a los delanteros. Esta vez intentó Trujillo ahí en el remate y luego complementó el número 16, Bustamante, ¿no? Que hoy creo en esta noche Pedro ha estado con el santo de espaldas en lo que se refiere a la definición. No ha estado fino en esa zona. Hay un balón desde la esquina. Vamos a ver el cuadro Olimpia de campeones. Y va a ir Miguel Bosa, que es el dueño de todos los balones detenidos. Le va a pegar Bosa. ¿Será el arco o no? A ver. Va Bosa. Hizo sonar el silbato Aristóteles Ramos, árbitro del compromiso. Bosa para pegarle directo al arco. Y la raya cierra bien Acosta. Vuelve a la carga el conjunto de Olimpia. Rechaza como puede Atlanta el tío. Estos córner por el sector izquierdo. Casi medio gola para la gente de Olimpia, Juan. Siempre generan peligro. Siempre son sesgados, ¿no? Siempre son pegados, digamos, a los parantes. ¡Aquí está Larrea! Increíble, ¿no? No lo puedo creer aquí. Larrea se apresuró, le bajó tarde el balón. Es que yo veo, Pedro, que los delanteros del conjunto de Olimpia de Campeones solo piensan en patear al arco, más no, digamos, en tener la tranquilidad para definir. Solamente balón que llega, le pegan como llega, y es ahí donde se nota la desesperación de un equipo que solo necesita el triunfo, pues, para ganar el tercer cupo, ¿no? Aquí está con la pelota saliendo Flores, lo más alto de Ricardo Ventín, buscando a Cárdenas. Rocha con Moreno, no se avisaban quién iba por el balón. Rocha arriba, cuidado. Se viene el cuadro Olimpia de campeones. Aquí está Trujillo para lanzar el centro. El balón fue más rápido que él. Vamos a llegar a los 25 minutos del segundo tiempo. 1-1. Este empate, repetimos, clasifica, o mejor dicho, hace que Atlanta el Tío obtenga el tercer cupo en Interligas. Entonces Atlanta el Tío, con este resultado, estaría clasificando como Rima 3 al Interligas. Bien Larrea, intentaba Valdés. El árbitro dio la ley de la ventaja. Frena bien Larrea. Cerró con todo avance. La gente reclamaba falta. El árbitro Aristóteles Ramos dio la ley de la ventaja y dice que continúe el fútbol. Pero ahorita paraliza las acciones. Hombre de Olimpia de campeones, sentido el número 7, Josué Larrea. O el 20 al final, Valdés. Acciones paralizadas. Sí, bueno, el árbitro hizo lo correcto, ¿no? Dio la ley de la ventaja, es cierto, hubo una falta. Dio la ley de la ventaja, el jugador mantuvo la posesión del balón, su compañero en Olimpia de Campeones, pero después, ya cuando la perdió, ya habían pasado suficiente tiempo como para retrotraer la jugada, ¿no? Sí, efectivamente, Juan. Por ahora el resultado le está favoreciendo Atlanta al Tillo. 25-50. Va Flores, guarda Flores. Un saludo para Rolly Cervantes, que nos dicen vamos COC, o sea, Club Olimpia de Campeones. Exacto. La pelota lo más alto de Ricardo Ventín y bajó para el camellito. Vaya Octavio, qué buena jugada de taco. No entendió la jugada Tejada. Intentaba Miguel Bosa. El partido se hace luchado. Aquí está Revilla. Arriba el servicio. Bien paradito Baura. El rechazo nunca al medio. Se venía Bustamante. Quería Trujillo. Larrea.
Primero bien Cárdenas para despejar. Aquí está Rocha jugando con tres en el fondo. El conjunto de Olimpia de Campeones quiere asegurar el triunfo. Con los tres puntos clasifica al Interliga. Sí, Babosa. Inteligente Bosa para picar la pelota. Cayó en la trampa a Costa. Y le cometió la falta. La Costa, cuando lo pasan, siempre recurre pues a la falta, ¿no? Es un jugador muy, muy duro para pasar. Y cuando lo pasan, se molesta y comete este tipo de faltas. Buen trabajo de Bosa para mi gusto, Pedro, la figura de Olimpia de Campeones. Sí, para mí también, agradable, hombre desequilibrante. También piensa por dónde va a entrar. No es todo velocidad, tiene técnica para pegar a los balones detenidos. Creo que de los mejores del campo. Y aquí está Bosa, con balón detenido. Le va a dar una situación manifiesta de gol a sus colores. Desde el área grande, de la línea del área grande hacia afuera, se paró toda la defensa de Atlanta Altillo. Se prepara un cambio en el conjunto de Atlanta, se retira Aquino. Se retira el 6 Aquino, confirmamos por quién ingresa, o quién ingresa por Aquino. Atención, va a ir nuevamente Bosa, qué buen efecto, balón sobre el segundo palo. Qué calidad de Bosa, dámelo siempre en el barrio. ¡Qué efecto le metió el balón! Claro, y era para ser aprovechado, Pedro. La pelota en ningún momento llegó a algún defensa para despejar, ¿no? Algún defensa de Atlanta Altillo. Y tampoco apareció ningún delantero para poder complementar ese buen centro de parte de Bosa. ¡Cuidado! ¡Se viene el tallo! ¡Va el camellito! ¡No cerró Cárdenas! O al final creo que era Tejada, el número 11. Casi estaba el segundo, se la pierde Atlanta. No tuvo alma de goleadora, no tuvo alma de nueve, porque cuando Yaya Tayo se perfila por el lado izquierdo, era, digamos, algo obvio que iba a sacar el remate cruzado. No acompañó la jugada Tejada y se perdió una gran oportunidad de Atlanta Altillo. Intentaba Atlanta Altillo, salió bien Rocha. Y se viene Larrea. Cuidado, cerró Taranta, va a Larrea, aplicó la velocidad y le ganó a Taranta. Levanta la cabeza, Trujillo por derecha, bien Taranta, se repuso. Sale Taranta de esta forma, sacó la pelota como puede. Un buen trabajo Taranta, creo, también Pedro. Sí. Me parece que en la defensa ha sido el que más ha sobresalido. Sí, junto con Guaura, se complementa de la mejor forma. No le han dejado espacio al cuadro de Olimpia de Campeones. Somos 10 de la cancha, Perú 2. El 9 es la nueva plataforma que pone a su disposición a todos los amantes de la Copa Perú y del fútbol macho. Se viene Atlanta Altillo, va Yactayo. Yactayo superó y va a ponerle la pausa, va Yactayo. Cerraba Yactayo, se le escapó la pelota. Yo creo que el técnico de Olimpia de Campeones debería poner a Bosa un poco más de cara al arco, Pedro. Porque los jugadores que tiene Olimpia de Campeones arriba son predecibles. Cuando reciben la pelota se demoran en el remate, no tienen capacidad para definir. Y este Bosa sí lo demostró en el gol. Sí, tiene que estar más cerca al arco rival, es encarador, inteligente para saber por dónde ir. Y aquí se viene Atlanta, le pega Yactayo, agarra bien el portero Zunini. Inteligente el portero Sebastián Zunini. Arriba el servicio buscando a Trujillo, primero Guaura. Regalado, picó la pelota, a ver, regalado, llega, no llega. Muy largo hizo correr ese balón. Lateral en salida por el cuadro Olimpia. 30 minutos del segundo tiempo, Pedro. Nos acercamos al final. Uno para Atlanta Altillo, gol de Cárdenas. Uno para Olimpia de Campeones. El empate lo puso Bosa. Valdés. Aquí la tiene Bustamante. Y se viene Larrea, balón al medio. Cuidado para Muñoz. Balón hacia atrás. Le pegó Bustamante. Y como dices tú, Juan Ferralde, está con el salto de espalda. Definitivamente, ¿no? Bustamante ha tenido claras oportunidades de gol. Y bueno, y ha hecho lo que debería hacer todo delantero. O sea, pegarle en esta oportunidad al segundo palo, pegarle cruzado, pero no tiene la precisión para meterla al arco. Son varias oportunidades de Bustamante en el partido. Creo que ahí radica, Pedro, por qué, o la razón de por qué Olimpia de Campeones no está adelante en el marcador. Se viene Yactayo para Atlanta Altillo y lo va a encarar el 22 Sergio Valdés. Vaya Yactayo, bien para Víctor Valdés. Jugando para Josué Larrea. Presionaba avances. El balón para Moreno. Y aquí está con la pelota Fabricio Rocha. Rocha lo presiona, regalado. Va Rocha. Bien el balón sobre el medio. Intentaba ir por esa pelota.
Sobre esa zona va el número 20, Quispe. Hay una falta, sí señor, pausa. Aznarán, que quería el balón, lo infraccionaron. Un abrazo de gol para toda la gente que está conectada. Un abrazo de gol para toda la gente que sigue a través de la cancha Perú 2. Vamos por más, Juan Fernández. Correcto, ahí sí, nos sigue Rolly Cervantes, ¿eh? Rolly Cervantes, hincha de Olimpia de Campeones, que se está perdiendo muchas oportunidades de gol. Va a salir Zunini arriba, en lo más alto de Ricardo Ventín. Despejó de cabeza Tananta, media obra que pone el cuerpo. Y se viene aquí Paolo Núñez. Núñez, ¿qué pasa? Núñez hasta la cocina. Núñez, centro al medio. Cierra bien Bobra, este aprendió la moto, ¿ah? Sí, rapidísimo, este Núñez, el número 30, se metió bien al área, pero lo esperó, ¿ah? Lo esperó bien Bobra. Era Muñoz, perdón, corregimos entonces, no, no. Muñoz, Paolo Muñoz. Uy, aquí hay medio gola. Esta es la tercera que va a intentar Miguel Bosa. Le pega Bosa, otra vez fue centro, pero el efecto, ¿cómo le dio el cabezazo? Jorge Quispe ganó a todos, agarra bien Flores. Gana bien Rocha la posición, pero el remate fue débil, ¿no? A las manos del portero Flores. Y aquí está Cárdenas, responde Atlanta. El rebote para Aznarán, superó la marca de Valdés. Lo rascó abajo y le perdonó la vida a Aristóteles Ramos, ¿ah? ¿Eh? Y está amonestado Sergio Valdés. Eddie Aznarán. Quedó sentido en el gramado. Hemos llegado a los 32 minutos, cerca 33 de juego. Parte final del partido. Con este empate estaría ocupando el tercer lugar el conjunto de Atlanta Altillo. Desde el Mamedia Luna, o mejor dicho, el centro del campo, le va a pegar Guaura. Atlanta con el empate tiene la clasificación. Pero Olimpia, que está haciendo buen partido, no se rinde hasta el final. Sí, compartan la transmisión y denle like a la nueva página desde la cancha Perú 2. Estamos en vivo y en directo desde el colegio Ricardo Ventín. 1-1 empatan a Atlanta Altillo y Olimpia, que se va. ¡Va Trujillo! ¡Aguanta! Quería Muñoz. Llegó con lo justo, ¿ah? Sí. Llegó con lo justo, de verdad. Muy arriesgada la acción del portero, pero estuvo preciso. Lo hicieron bien la trampa del Oxay ahí, la gente de Atlanta. La tiene Yactayo, centro sobre la izquierda. Y aquí está Cárdenas por el segundo. ¡Cárdenas! Retrasó el cuerpo. Bien, inteligente Cárdenas. Revilla. Bustamante. Tananta arriba, directo al arco. Le pegó Tananta de su zona. Bien Zunini para quedarse con el balón. 34 minutos, Pedro. Ya cunde la desesperación en Olimpia. La pelota sobre el medio sector. La tiene Acosta. ¡Guaura! Le dejó a media corta, la dejó para rifarla, la rifó ella. Claro, la puso dividida y se la complicó a Costa. El juez dice que es a favor de Atlanta. Del costado saldrá Atlanta. Acosta sacará de banda. Está pidiendo que entre Yoshi, Machito, Chavo Gordo, Gino, gente de antaño de Olimpia de Campeones para que ayuden al equipo celeste. Que entren sus almas mentalmente entonces. Hay una falta contra de Bosa en perjuicio contra Yactayo. Tiro libre favorable al cuadro de Atlanta Altillo. Este empate le favorece a Atlanta, juega con el resultado. Entra en la desesperación Olimpia, que tiene Atlanta como rival, y el tiempo también. Claro, el punto que le sacó Unidad Paita le sirve entonces al conjunto de Atlanta Altillo. Balón sobre el medio, quiere Yactayo. Zunini guarda. No vale jugar con eso, con los nervios, Juana. Toda la hinchada de Olimpia sudó frío. Y aquí está Bosa. El control le quedó largo. Cierra con todo Costa. La pelota que se pierde afuera. Empuja a la gente de Olimpia. Ojo, ojo, Bosa ya tiene a María. Y también el chico Acosta. También ya está, ya le han llamado la atención en varias oportunidades. Tienen que tranquilizarse los dos. Rocha. Todo Olimpia en campo de Atlanta. La jugó bien para que vaya aquí Quispe. Filtra el pase, bien paradito Van, se sacó largo para que vaya Yactayo, que volvió de la posición, no, y está habilitado, retrocedió a tiempo, la viene Yactayo, la pelota le quedó atrás. Cierra bien Sergio Valdés, cabeza levantada, pelota ras del suelo, le metió al centro, Oliva, bien Tananta. Lo que pasa, Pedro, es que todas las pelotas que le han venido a Yactayo han sido con él y sin compañía. Es decir, no tenía con quién tocar, no tenía con quién descargar, siempre apeló a lo personal y casi siempre perdió, ¿no? Sí, solo contra el mundo, al final, además, jugar de espaldas al arco rival y no tener con quién descargar,
también es algo complicado, ¿no? Si tiene la marca pegada. Cuidado, Muñoz quería, sale bien, van, se sacó la pelota y Aznarán para picarla. Y la picó y se viene Atlanta Altillo. Y aquí está Tejada, Tejada, al medio para Yactayo. Era para cambiarle de frente con Cárdenas, Juan, me lo apuntabas. Cárdenas venía solo por el lado izquierdo, se cerró hacia el centro, pero tampoco lo vino la pelota, se va Olimpia. Olimpia al medio, el balón va adentro, sacó como pudo Taranta, no pasó el peligro. Aquí hace la cortina Taranta. Quería Morías. Momentos de angustia, Pedro, realmente dramático el final de este partido. Se va con todo, Olimpia de Campeones. Aplaude voz, arenga a su gente. Y Atlanta Altillo solamente espera que pase el tiempo. Cerca a los 37 del final. Sacó Flores, lo puso más en lo más alto. Ricardo Bentín, este empate lo clasifica Atlanta Altillo. Otra vez va el camellito, cierra bien Bosa. Y se viene el camellito y Yactayo. Va Yactayo para buscar la falta. Yactayo quiere pasar entre los tres, entre los dos. Que iban a la marca Bosa y Revilla. Inteligente Yactayo para darle un respiro a sus defensores. Inteligente el camellito para ganar un tiro de esquina. Y con toda la paciencia del mundo va a ir a buscar esa pelota Aznarán. Quedaron tres para la contra en Olimpia. Cuatro en defensa para Atlanta. Jugó Cárdenas, va a encarar mano a mano con Bosa y pasó Cárdenas. Entró hasta la cocina, directo al arco. Zunini puso la mano, sacó como puede bien Valdés. El balón que buscaba la presencia de Trujillo. Acosta que pone el cuerpo. Empujó Trujillo, falta el ataque. El árbitro Aristóteles Ramos sanciona la falta. Aquí está Taranta. Arriba. Otra vez Taranta buscando a Yactayo. El pivoteo defensivo por parte de la defensa de Olimpia. La Rea quería. Ese balón traspasó la línea de costado. Atento estaba el profe Martín Benítez. Somos desde la cancha Perú 2. La nueva plataforma del grupo desde la cancha. Vamos por más. Vamos a sacar avances. Busca Yactayo, bien de cabeza Valdés. Esa pelota que se va perdiendo nuevamente afuera. El tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Todavía la va a ir a buscar Atlanta Altillo. Y el balón sobre el medio. Y se viene Olimpia. Y aquí puede estar primero Trujillo y lo va a encarar a Costa. Balón al medio, se la regaló a Aznarán. Que jugó de primera, roba bien, aquí el balón Quispe, Jorge Quispe, Quispe que lucha, va con el amor propio, que buena jugada de Quispe, y aquí puede estar el segundo, Quispe enganchó y aquí lo descarga, el balón para que vaya Bustamante, perdió la pelota, retrotrae la jugada de Aristóteles Ramos, tiro libre, peligroso, favorable Olimpia. El cuadro Quispe en esa jugada, descontó hasta tres jugadores, no se animó a perfilarse y pegarle al arco, ¿no? Rápidamente le llegaba la marca de la gente de Atlanta Altillo. Finalmente se dio la pelota, pero como la perdió, el árbitro retrocedió la jugada y este tiro libre peligroso. Peligroso porque le va a pegar seguramente el número 8 Bosa. Sí, Bosa tiene una manera de pegarle Juan Bosa a la pelota. Le mete unos efectos de verdad impresionantes. Me he quedado anonadado y sorprendido por cómo le pega a Bosa. Sí, yo creo que esta oportunidad en los pies de Bosa, Pedro, es una oportunidad muy clara para Olimpia de Campeones. Vamos a ver, aquí está Bosa, también Quispe. ¿Le pegará Bosa o no? Al final Quispe directo al arco, chocó en la barrera. Saca como puede avance. ¿Y por qué no le pegó a Bosa? Aquí está Yactayo. Cierra bien Valdés. Empuja Tejada. Iba a buscar el servicio avances. Acosta está por derecha, mira. Acabó. Y en estos precisos momentos, suena el silbato del profe Aristóteles Ramos. Finaliza el compromiso. Ha empatado Atlanta Altillo 1-1 con Olimpia de Campeones. Y este empate final le da la clasificación como tercero al cuadro de Atlanta Altillo al Interligas, siendo RIMAC 2. Vamos a ir en algunos instantes con nuestro compañero Juan Fernández. Vamos a ir con nuestro compañero Juan Fernández. Estará con la protagonista del equipo. Ahí vemos en imágenes a los jugadores de Atlanta. Ahí va corriendo también el número 6, que era Aquino, para consolar a sus compañeros. Esta es la cara de la moneda.
Se saludan también ahí los jugadores entre Bustamante y el 13 Cárdenas. Esta es la amistad, el partido de fútbol, la competencia dentro del campo. Pero al final todos son amigos, comparten el mismo amor por esta pasión del fútbol, del deporte rey. Vamos adelante, Juan Fernández. Correcto, ¿estamos todo bien? Estamos bien con el audio, estamos acá con Tayo. Un partido muy complicado, Jason, parecía que podía, digamos, el equipo de Olimpia de Campeones ponerse adelante en el marcador, pero lo aguantaron bien. Sí, es un equipo que nos metió, juega bien, ¿no? Juega muy bien y, bueno, nos quedó aguantar nada más. Creo que también un poco de nuestros errores con el gol que nos empatan. Pero bueno, supimos aguantarlo y el empate nos sirvió para estar en la otra ronda, ¿no? En Interligas. Ya estás en Interligas, ¿qué tal? ¿Cuál es la sensación que te deja? Creo que este es lo que todo el equipo quería, ¿no? La delegación, la hinchada. Pero bueno, creo que me voy un poco picón, inconforme, porque no estoy en mi nivel. Vengo de una lesión en el hombro. Este partido no, para mí no jugamos bien, ¿no? Creo que hay que trabajar muchas cosas, porque en Interligas vienen equipos más fuertes, mucho más rápidos y con mejores técnicas, ¿no? Uno de ellos es el Din de Miraflores, está en su grupo, ¿no? Sí, así es, así es. Así que hay que prepararnos bastante para poder afrontar esos partidos y nada, sacar adelante los partidos como siempre. Gracias, Jason. Igualmente, gracias. Seguimos con Jason Yactayo, vamos a ver si podemos conversar con algún otro jugador de los que vienen saliendo. Aznarán. A ver si podemos conversar con Aznarán, estamos en vivo para la página desde la cancha Perú 2. Aznarán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos ahí en vivo con la cámara. Un gran partido, ¿eh? Te batiste muy bien en defensa, tuviste que apoyar también a tus volantes. Creo que con muchos sacrificios se consigue un premio para ustedes, que es estar en Interligas. Sí, bueno, esto es lo que estábamos buscando, ¿no? Y se dio el resultado al menos, ¿no? Nos hemos agarrado con un equipo que va parejo y también entrena, ¿no? Lástimamente nosotros no contamos con la posibilidad de entrenarnos, pero ahí estamos, pero al menos como para que los dirigentes se pongan las pilas y vean que los muchachos, miren, sin entrenar, al menos hemos podido conseguir un cupo, ¿no? Ojalá se pongan las pilas la gente y ya pues nos sigan apoyando y este triunfo es... Este empate es para todos, ¿no? Para todo el barrio del Atlante del Altío. Creo que el trabajo defensivo que hicieron ustedes fue muy bueno en el sentido de que cada centro que llegaba al área siempre los anticipaban a los delanteros de Olimpia. Bueno, sí, ellos también, como les digo, están bien preparados y hemos tenido que guerrear como sea, no podíamos ni perder, al menos pudimos empatar, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios estamos en el Interliga, ¿no? Una nueva etapa y vamos con todo a darle, pues. ¿Qué sensación te deja estar en este grupo de Interliga? Hay equipos difíciles, está también el campeón de Miraflores. Sí, sí, como le digo, ¿no? Es una bonita experiencia que vamos a tener todo el grupo y ojalá los dirigentes puedan ponerse fuertes, ¿no? Y apoyarnos para poder entrenar y toda la gente podamos llegar, ¿no? Llegar algo lo más lejos que podamos, pues, ¿no? Y eso es todo, pues. Muchas gracias. ¿Hay algo preparado hoy para celebrar esto? Sí, de repente ahí nos habrán preparado algo, pues. Vamos a ver qué sorpresa nos espera en el barrio, pues. Bueno, doble presa. Claro, del hecho. Ya nos vemos, gracias. Estuvimos con Aznarán, una de las figuras del equipo. Bueno, ponemos punto final a la transmisión. Ya volvemos con la transmisión del partido entre Unidad Paita y Alianza Pizarro. Atlante Altillo ya está en el Interligas. Ganó el tercer cupo con este empate. Volvemos.